Bueno, decir que hubo el otro día una pregunta sobre el Gres Prensil y entonces voy a hacer una pequeña prueba para ver si le intento responder. Primero decir que el fondo se lo he puesto de color verde porque me gusta a mí así, pero bueno, se puede poner blanco o como queráis, con el Word. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un simple icono, una imagen, para luego hacer un append. Esto sería material. Voy a crear un material nuevo. Como la pizarra es verde, pues será un stroke, o sea, un pincel donde la pintura sea blanca, tipo tiza, y le voy a hacer aquí un relleno de color piel. Rosa. Bueno, más o menos. Entonces, vamos a crear el dijésemos, lo que va a ser una especie de icono. Enter. Ahora vamos a crear otro pincel para crearle, por ejemplo, los ojos. Este pincel va a ser de color negro y el fondo blanco. Perdón. Fill blanco. Esto sería entonces aquí así. Enter y enter. Vamos a crear otro para la nariz, donde será todo de color rojo. Esto será un negro y este relleno rojo. Y esto será la nariz. Enter. Y ahora vamos a crear una línea simple o con este de aquí mismo lo podemos hacer. No, voy a crear otro nuevo. Nuevo de color negro. Y sin relleno. Y lo vamos a coger una curva simple. Bien. Perdón. Este objeto, o sea, ahora estamos en, perdón, estamos en modo pintura. Y vamos a cambiar a modo objeto. Seleccionamos lo que es en sí, es un objeto más, no es simplemente una pintura, sino que es un objeto. Y lo que vamos a hacer es mirar primero el nombre que tiene, Stroke, y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, Carita 1. Más que nada para tener una referencia. Ah, me faltan los ojos. Voy a crear otro nuevo, material nuevo, de color negro con relleno negro. Entramos en modo pintura, o sea, de pincel, y le vamos a colocar los puntitos aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestro objeto. Como digo, es un objeto. El nombre es Carita 1 y este blend lo vamos a guardar como, salvar como, ¿cómo lo vamos a guardar? Icono 1, por ejemplo. Icono 1. Bien, entonces lo que yo venía a decir es que aunque no lo tengamos directamente en Blender, cuando abrimos la opción de Blender, podemos importarlo ya directamente aquí, también lo podemos importar. O sea, aquí sería tan fácil como decirle un append, o sea, añadir append, buscar donde tenemos la carpeta, he dicho icono 1, decirle que es un objeto lo que buscamos y que se llama Carita 1. Ya esto sería la parte esta de aquí. Y si no, pues en lo que es ya un de esto de pintura otra vez, pues sería lo mismo. File, Append, Carita 1. ¿Vale? Y en esta parte, pues ya podríamos seguir pintando. Y seguiría siendo lo, de lo del mismo de la, del mismo pincel. En este caso, ¿no? Material de Solid Stroke. Y este de aquí tendría sus materiales. ¿Vale? Es tan fácil como esto. Simplemente hacer un append del objeto. De momento nada más.